Hola, para la dirección de un compás de 3/4, como vimos anteriormente, esto indica 3 pulsos y 3 pulsos que en este caso tienen una característica de estar referenciados como 3 pulsos de negra. El movimiento será tal cual como hacer un triángulo, pero no se espera que el triángulo sea demasiado estricto en términos de los ángulos como tal, pero un poquito más amable, un poquito más suave, haciendo una especie de movimientos circulares que permitan una mejor musicalidad en cierta forma. El primer contrario al que hicimos de 2/4 que descendía directamente y luego volvía a subir, ahora tenemos el marco de dirección en nuestro lado que lo podemos ver acá y vamos a empezar desde acá arriba y vamos a hacer uno y vamos un poco hacia adentro, es un poco hacia el cuerpo. Luego el segundo pulso va a ir hacia la derecha y así cruzando el tercer pulso va a ir hacia arriba. Ahí escribo un triángulo, pero no es exactamente de esa manera, sino un poco más circular. Dos, tres. Uno, dos y tres. De tal manera que sea claro para quien lo está viendo que usted hace el descenso que hace desplazamiento horizontal y luego hace el movimiento hacia arriba para el tercer pulso. Lo mismo que dijimos, no demasiado pequeño ni demasiado grande, depende del contexto, pero para cuestiones de estudio usted debería manejarlo en su marco de dirección, descender, abrir y acá. Usted puede hacer preparación para ese compás solamente empezando de tercero. Empieza desde abajo, dice 3, 1, 2 y 3. O puede hacer, si se siente más cómodo, contar dos preparaciones. 2 y 3. 1, 2 y 3. Ese es el momento correcto para la marcación de un compás de 3 pulsos.